¿Alguna pregunta més? ¿Qué radicalismo demuestran aquellos que solo quieren el pensamiento único? Ya comencemos, tío. Y eso de creerse que uno es el mejor y que no puede haber nada mejor y que por lo tanto otros partidos políticos hay que atacarlos, a veces hasta con agresiones físicas, se llama ser un fascista. Qué bien, gracias. Ya este año, después de varios años con crecimiento negativo, vamos a crecer. ¡Yupi! ¡Somos lo más! Y el año que viene, la Comisión Europea, las previsiones que hizo ayer, dice que España va a crecer más que Francia, que Italia, que Alemania, que la Unión Europea y que la Unión A28. ¡Hostia! ¿Por qué? Porque antes había un sentido moral y hoy no lo hay. ¡Anda, cojones! Quería pedir yo perdón, yo. ¿Qué va, si yo no tengo que...? ¿Qué va? Si yo no he dicho nada. No sé nada. Un comportamiento deleznable por parte de un alcalde de Bolivia. Ahí lo van a ver en un acto público cuando una periodista se acerca, le da un beso, pero ni corto ni perezoso, el alcalde le pone la mano encima del muslo a la periodista. Pulpo, sepia, calamar. Y ahí ven como también le toca las nalgas a una representante política también en Bolivia. Y esto ocurría visitando unas obras... Rabut, policía local, anem cap allà. Los que vivimos el proceso de radicalización y de borroquización del País Vasco, ya no me refiero a los tiros en la nuca, no me refiero al asesinato, me refiero a la violencia callejera, a la intimidación callejera, a la sensación de incomodidad en las calles de tu propia tierra, vemos que en Cataluña está pasando lo mismo. Y lo que se dice de atacar a los que llevan la bandera española se está produciendo ya con la bandera catalana tradicional. Anda, mi madre, pues yo no sabía eso. Una fiesta. A veure, benvinguts. Passeu, passeu. Que les tristors em farem que casa meva és casa vostra. Si és que hi ha... Ai, ai, ai! Casa d'algú. PSOE, senyora Sánchez Camacho i senyor Rajoy, ministre Montoro, senyor Navarro, les retallades i fins i tot les meves pilotes de color de rosa. Benvinguts. Passeu, passeu. I ara ja no falta ningú. O potser sí. Mira per on. Que tan sols... ni faltes. I comencem els millors. En cinquena posició, França. Quin gran país! This is true. I just learned this today. The Eiffel Tower in Paris can grow by more than 6 inches in the summer because the iron expands on hot days. What country is Paris in? Paris, the country? Italy. Oh, wait, Eiffel Tower? Wait, sorry, I didn't hear the question. Sorry. Claro, claro. Eiffel Tower. Eiffel Tower. What country is Paris in? What country is Paris in? That's right. What country is Paris in? Paris? Paris is, isn't it its own? Quina cultura, Déu meu. Say goodbye to everybody. Oh, my mommy, I love it. Oh, my gosh. Shh, shh, a tu casa. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Oye, Sandro, guapo, ¿no me puedes dar el número de la lotería? Y tanto, faltaría más. El 55.015. En la punta del nabo tengo un confite y el que tenga melones que me lo quite. Bendiciones. Y por el ojete. Se
sabe ya claramente, Juan José Cabrera, qué ha sido la causa exacta de ese incendio? Totalmente, ahora mismo no se sabe con seguridad. Está la policía científica actuando y tomando las comprobaciones, pero es el brasero. Te puede caer bien o mal, pero es un crack. Per alguns, eren genis visionaris. Per altres, bojos obsessius. Cronos presenta els idealistes, persones que amb les seves idees brillants van contribuir al progrés tecnològic i científic de tota la humanitat. Els idealistes, ara els diumenges a la nit. Hola, soy el Gran Wyoming. La televisión es cultura. ¿Que si la televisión es cultura? Bueno, podría serlo. Yo de esto paso. Puede ser una herramienta para fomentar la cultura, para civilizar al personal o para silvestrarlo completamente, que es a lo que se dedica la mayoría. La televisión tiene un lado bueno, que es el programa que hago yo, y un lado malo, que es los que creen que soy un delincuente. El Gran Wyoming no ve nada, él es solo un busto parlante. Ah, sí, o sea, le hacen el él programa. No tiene ideas. Mis detractores me enseñan el camino, significa que estoy en el buen sitio, porque claro, ellos son lo que son. Wyoming, por favor, ese hombre con aspecto caballuno. Bueno, ellos van a por mí en la medida que pueden, que ahora el diario ABC me ha dedicado dos páginas a contar mis propiedades, no sé qué. Yo nunca he ocultado que fuera rico. Lo que dicen es que yo soy un mamón o un hijo puta, pero bueno, eso no sirve. Puedo ser un hijo puta y decir la verdad. Grandes alaracas por el cocainómano. Que me acuse de ser cocainómano y de vender cocaína, que es mucho más grave. ¿Qué? A saber por qué sigue ahí, a ver a quién le pasa cocaína. ¡Ojo! Este señor, claro, no es un freak. Es el secretario de Estado de Comunicación de Aznar. Pues quiero decir que si no estamos en el fascismo, se parece mucho eso. 13TV prohíbe al intermedio que use imágenes de sus programas. Estos señores no quieren que les reproduzcan, porque se sienten ridículos. Ellos saben que mienten. Por ejemplo, yo vi un debate muy gracioso sobre que Zapatero tenía un plan para hacer el aborto obligatorio. Esto claro, que descojonar de risa. Pues estaban ahí tan tranquilos debatiendo sobre esa mierda. Cuando lo sacamos nosotros, claro, ridiculizando ese debate, porque no tiene pie ni cabeza, pues entonces se molestan. ¿No crees que eres un poco como Jiménez de los Santos, pero al revés? Efectivamente, Jiménez de los Santos miente y yo no. Yo me puedo equivocar, yo no miento. Relaxing cup of café con leche en Plaza Mayor. Hacer chistes podemos hacer todo lo que queramos, pero es muy fácil, el nivel es bajísimo. Para que lo he escrito aquí crear y no empleo entiendo mi letra. No, esto no nos sacan de esta. Estos señores viven en su mundo, en su planeta, para mejor gloria suya, sí. Para salir cuanto antes de la crisis y de la Virgen, un capote siempre llega. No han renunciado a ninguna de sus prebendas. Algunos reciben tres salarios diferentes, es decir, esto es completamente ridículo. Nos hace únicos que amamos a este país. Los señores que están gobernando el país son auténticos antisistema. Realmente el antisistema es el que acaba con el sistema de pensiones, con el sistema de trabajo, que acaba con la sanidad, que acaba con la educación y que acaba con la justicia. Y todo eso lo están haciendo. Todo. A todos nos cuesta pagar impuestos, pero a ellos un poquito más. Son catalanes. Es normal que los catalanes sueñen con la independencia. ¡Soñar es gratis! Utilizamos los tópicos de toda la vida, que el catalán es tacaño y tal, pero bueno, lo hacemos para molestar. Molt bona nit a tothom i benvinguts a la mitja part. Estoy rodeado. Son del Barça, además. Pa' colmo. Hablar en català és molt fàcil. Sol hay que ahorrar-se la letra del final. Bueno, pues agradezco hasta cierto punto este regalo, que lo voy a usar muy poquito en mi vida. Pero hoy me lo voy a poner para daros una lección, queridos amigos. Y es que otro mundo es posible. Espero que no me jodan la camisa, porque esto destiñe. Pues claro, como me la ha regalado esta chica, amiga mía, que es catalana, se habrá comprado en un mercadillo por 2 pavos. No se habrá ido Armani, la jodía. ¿Qué? ¿Cómo va? Todo el camp es un clam. Amigos, ¿qué queréis que os diga del movimiento independentista? Que os va a tocar jugar con el Sabadell. ¡Este tío es un campeón! ¡Este tío es un campeón! Hola, soy el Gran Wyoming. Como podéis comprobar, la televisión es una gilipollez.
foteus amb una taula, cony, que no costa res, i us foteu un pa amb tomàquet, home. Amb el número 4, el cony de la Bernarda. Porque en el caso de tu madre, Paquita, a ti te dicen que eres demasiado mayor para tener al pequeño, ¿no? Sí, sí, no tengo. ¿De qué te ríes? Mira, me dicen muy tantas cosas que yo ya paso, bueno, ya estoy. Te voy a decir una cosa que estoy ya hasta el coño ya de aguantar tanto como se está aguantando. No te rías. Perdonad, Paquita, perdonad. Si es que esto es... Esto es el coño de tía Bernarda. Señora. Paquita, ¿cómo? Bueno, va, lo voy a decir más, porque... Menos mal que tengo humor. Más vale tener buen humor que en el culo un tumor. Qué bonito. Qué maravilla. Qué maravilla. ¿Pero de qué habla? Se me va a molestar, no tiene papa de inglés. ¿Mori Grimes? Hola. Español solo. ¡Slaughter! ¡Qué grande Slaughter! ¡Mary P! Apoteósico, yo que sé. Es que Rajoy y le ha puesto, se parecen muchísimo. Son es que, iguales. Por favor, voy a pedir a Eduardo que recupere esa imagen, porque es que nos hemos quedado todos sorprendidos. En mi casa estamos encantados con esta EPA, en mi familia, porque mi sobrino, 27 años, una titulación universitaria, un máster, 2 años de prácticas como becario pagado. Hablará 2 o 3 idiomas, además. Sí, habla 2 idiomas y ya tiene trabajo. Pasado mañana empieza a trabajar como auxiliar de camarero en Londres. Els lletrats de la defensa han demanat l'absolució dels seus clients, argumentant que han de prevaler la llibertat d'expressió i el dret a la manifestació. Uy, mira, mira. Violència és rescatar a los bancos. Jo sempre l'he trobat molt bona persona. A què li gustaría entrenar al Fútbol Club Barcelona? Mira, a mí me gustaría tener las piernas de Alejandro Valverde. Pero tengo las de Luis Enrique y no subo los puertos de montaña, los subo con mucha dificultad. Las metáforas. Que un tío que entrena a un equipo que va a jugar contra el Real Madrid, venga, que se va a jugar la Liga, se reúna con gente del Barcelona hablando de lo que yo creo que hablan en una reunión. ¿Qué será? ¿Qué será? De una vergüenza que, en la que puede estar incluida una prima, no, el primón de la historia. Bueno, un whisky a dormir. Y juntando todo esto con el tema de las posibles primas y demás, que está apenado y perseguido, habría que decir también que estuviesen muy atentos, porque a lo mejor el no querer disputar un partido o no competir un partido, a lo mejor eso también tendría que ser penado. Amb un Camp Nou que assistia amb impotència al punt final d'un equip esgotat i que feia desesperar molts, com a la llotja el directiu Jordi Moix. Esta es la tita Milojas, que tiene un nuevo mazo para el bombo. ¡Hosti, tú, quin aparell! ¡Mira, mira! ¡Es la tita! ¡Tita, por Dios! ¡Se rompe! Abuelas, abuelas, abuelas. I després de la publi, en Peyu visita Ribes de Freser. Pel mig del poble trobareu un carrer, carrer Cerdanya, on t'has de decidir o vas per la vorera o t'agafes a la brana. La pregunta és per què? Perquè han ficat la vorera aquí i la brana l'han ficat a l'altra banda. APM, el circ de la tele. CaixaBank ahora ha blindado la españolidad y la sede en un momento dado se vendría aquí. Supongo que Urcullu le ha visto Urcullu las orejas al loro. ¡Al loro! Y al lobo. Y el seu pròxim projecte és escriure una novela amb tots els seus pensaments. Doncs haurem d'estar atents a aquesta novela, no ens la podem perdre, Toni. O sí. Ja ho veurem, bueno, esperem que surti. I eso duele. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? ¿Do you beber? Sí, beber. Ojo, ojo, ojo.
Do you fuck? Yes, fuck. ¿Qué premio le damos a esas criaturas? ¿Vas todos los días a misa? ¿Rezas todos los días? Intento ir todos los días. Para mí el rosario es fundamental. Y bueno, tengo una aplicación, cuando estoy un poco vaga escucho Rosario Pro. Més coses. Ara podran veure les informacions més pròximes al territori des de Barcelona, Tarragona... Que llego tarde. Pròximes al territori des de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida. Tete, espavila. Quina edat té, Pepito? 93. 93 anys? Carai. Imputo 3 cada setmana i cap a segona. Coño, jo. Té 93 anys, 3 per setmana. Allà, sex washing. Aquests 3 que fa cada setmana... Sí. Quins dies els fa? Salteja els dies. Ah, salteja. Home. ¿Quién es ese hombre? I què, Ramona, vostè ha trobat molts canvis amb aquests 26 anys aquí a la Feria d'Abril? Pues yo la Feria d'Abril para mí me quita la depresión. Vamos a ver, espérate. ¿Vostè s'animaria també a fer uns balls? Bueno, yo también daría un pase. Vamos a verlo. Veiem a la Ramona, que sí, que també té la seva gràcia. Pitjor és una patada als collons. En tercera posició, un atac de riure incòmode. He cocinado 3 elaboraciones diferentes, con diferentes tipos de cocción. Está vivo. Se mueve. Es que está crudo, se puede ir andando. La alcachofa mal pelada, esto me lo pongo aquí. Vengo de Raticulín. Esto es de otro mundo. Mira quina gràcia els hi fa, no? Què te passa, Vicky? Ay, estoy nerviosa. Pero yo, es que no sé, yo ahora sonríe. Es que se están riendo de nosotros ya en la cara. Ay, pues eres un palo. Ay, es mi error. Te lo estás pasando bien, bien, bien tú, ¿eh? ¡Ay, que me meo! Cuando estoy muy nerviosa me dan ataques de risa. Si a alguien le pasa algo malo, a veces también me río. Si incluso me dan funerales también, ataques de risa. Que vaya un médico que le mire un poquito la cabeza. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste lo que querías y no lo que se suponía que tenías que hacer? Todo el mundo pensaba que en Irak había armas de destrucción masiva. ¿Cuándo fue la última vez que te olvidaste de la agenda y de los horarios? ¿Cuándo fue la última vez que simplemente te dejaste llevar? Déjame que los deba tranquilo. Da igual cuándo fue la última vez. Lo que importa es este momento. A mí me hubiese gustado, me hubiese encantado, como ha dicho Miguel Arias, también hacer un meeting con él. La libertad es contagiosa. Bueno, que no bajen la guardia, ¿no? Que no bajen la guardia. Oder aber wenn Sie zuhören und hören Sie mir jetzt und unterbreche ich mich nur ein einziges Mal, sonst gehe ich sofort nach Hause. Ich glaube, das ist am besten. Mit dem Druck, glaube ich, werden wir hier alle sehr seriös, aber auch unaufgeregt und souverän umgehen. Zu überzeugen. Ich muss die Begleiter akzeptieren. Ich muss in der Lage sein, damit zu leben. La mayoría de los chicos están pensando que sin el fútbol. Yo, sin embargo, me ha gustado siempre. Por ejemplo, estaba hablando de Platón. ¿Y qué estudias? Yo primero de eso, pero a la vez estudio, bueno, inglés, también estudio un poco de cretense y minoico, árabe, hebreo, egipcio y, bueno, algunas otras lenguas orientales a un nivel más bajo. Oye, hemos triunfado. Haz más, ¿sabes? Sin drogas, sin nada. ¿Para qué? ¿Todas tus relaciones sexuales han sido de pago? Hombre, la que he hecho sin por fuera no puedo decirlo. Sí, casi todas han sido de pago. Yo que soy de una condición
muy clara. Cuando doy ocasión, lo aprovecho. Y lo que puede hacer hoy, lo dejo para mañana. Vamos a Benalmádena y después a putas. Incidente en un mitin de Esperanza Aguirre en Madrid esta misma tarde. Los del Partido Popular somos los que defendemos las políticas que más progreso, más bienestar y más empleo. Jo el que faig és menjar-me el pernil i dir-ho i no dir que estic en contra dels animals i menjar-me el pernil demà. Hi ha dies que dius tantes coses que dubto que hagis tingut temps de pensar-les totes. Mira qui parles i parles el triple que jo. Com que és vegetariana, s'engreixa. Continua. A mi fas una cara de dolent. Clar, com que ahir em vas deixar sense paraula. Terrible, per què? Perquè es carregarà més classe mitjana, com sempre. I ja no és la primera vegada. Doncs amb aquest govern estàs col·laborant. Cantant cançons de les èpoques de Marí Castanya. A quina més passada de voltes, diguem-ne. I en canvi tinc amb el tema Gürtel que dorm el somni dels llorers. La frase que volies dir aquí no correspon, perquè és el somni dels justos. Tu sí que aquests jocs dialèctics t'agraden. Jo només aprenc de tu, Josep. Sí, segur que és només, això. Només, quan ens estàvem fent l'ull, a mi sobretot, amb ell, no? A dir que, escolta'm... Quan amb ell el maquillaven i tu et restauraven. I em vas tallar en sec. En el moment, en el moment oportú. Com ara mateix. No, home, no. Però no. You win! En segon lloc, el fantasma i les tarotistes. Mira, por lo que yo te veo siempre, cuando cada vez que llamas, es que realmente las mujeres sentiven algo. Estoy bueno. ¡Fantasma! No sé si estás bueno o no, pero las mujeres sentiven algo que no te dura la relación. Es una relación esporádica de un polvo y punto. Sí. Hostia, pues cojonudo. Pero si es que mira, si es que alrededor tienes gente y no lo ves... Ya, pero no sé, no. Yo le tiro los trastos a una rubia que trabaja conmigo, pero no me hace ni caso. No me extraña. Si es que parece que estás empanado. Cada vez que llamas. Lo parece y lo es. Está empanado y le falta un nervio. No. Jo em quedaré mirant una estona a la tele. Últimament, aquesta hora anuncien unes coses increïbles. Ho vols comprovar? Pere Navarro atribuye al ambiente de crispación actual esa agresión que sufrió. Això és el resultat del clima de crispació que es viu. Lo que viene es a demostrar que hay un grado de tensión y de violencia en Cataluña insoportable. La sociedad catalana tiene un problema grave de convivencia. Los independentistas son gente que agrede. Vemos que en Cataluña se está borroquizando. Está empezando a parecerse a lo del País Vasco. Es un clásico. Esto es un infierno, Dios mío. Ole tú. Ole tú. Avui som a Ribes de Freser, un poble molt net. Disculpi, mira, aquí som. És d'aquí Ribes, vostè? Sí. Ja ha sigut sempre aquest cretell? Sempre. La higiene cierra el paso a las enfermedades. Això es va fer el primer alcalde que va haver franquista. Franquista, sí. Que era molt net. Pel mig del poble trobareu un carrer, carrer Cerdanya, on t'has de decidir o vas per la vorera o t'agafes a la brana. La pregunta és per què? Perquè han ficat la vorera aquí i la brana l'han ficat a l'altra banda. Clar, si tens el braç molt llarg sí que t'hi pots agafar, però llavors si passa un cotxe també et destrossa el colze, saps? Ai, que oi, cada burrada. Ha provat mai de pujar per la vorera i agafar-se la brana? No. És complicat, eh? Sí. Dic, perquè la vorera és allà i la brana és aquí? Sí, és allà. Missatge pels camioners. Si mai veniu a Ribes de Freser, estudieu-vos-ho abans d'arribar, eh? Perquè si ho heu d'entendre quan arribeu aquí, ho teniu complicat. Guaita. No sé si primer has de fer la fletxa verda, després la vermella, primer la vermella, després la verda, en quina direcció... Que no entiende, eso es muy, muy complicado. Si vostè portés camión, en aquesta situació, què faria? Pues, veritablement, no ho sé. Veritablement. Veritablement, no ho sé. Veritablement. Ahora me ha venido tu cara. Primer cap a l'esquerra, per sí. Moure la caixa perquè no baixi cap a la cantonada que podia tocar. Té carnet de camión? No, tinc no. Cap. Cap, ni de cotxe. No, que tinc cap. Ah, cap, val. Toma! M'esteu veient del revés.
Sí. Ho sé, però és que hem hagut de girar el plano perquè era l'única manera que es pogués llegir el cartell. Ai, Dios mío, que hoy estamos al revés. Perfumeria en 6. Nosaltres tenim molts aquí al costat. Al sí. Aquí al Fontalba. Que aquí tenen el cartell del dret, veig. Aquí el tenen el del dret. Sí. Aquest com és que estigui? Que això va millor que això. Él es un sabio y además lo está demostrando cada día. Un cartell que deu valdre els seus calés, que no el deu haver posat una persona sola, que cada dia quan obres la botiga passes per sota. No ho ha vist ningú que està al revés? El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco. ¡Ole tú! ¡Ole tú! Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién hablo? Mariano Rajoy. Mariano, ¿de dónde llamas? Desde mi tierra. No me vas a decir nada más, te veo, ¿eh? ¿Eh? Que no me vas a contar muchas cosas, te estoy viendo. Esto es tomarle el pelo a la gente. Mariano. Pregúntenme a mí. Dime cómo puedes ayudar. Con 5 sobres de Bárcenas. ¡Vamos! Esto solo puede provenir de una mente malévola. El defensor de l'espectador. En esta mesa caben 10. Ahora lo que quiero... ¿Puedes hacer que sea una mesa de 8? Por favor, estate callado. ¡Hombre! Vas a poner la mesa presidencial allí. ¡Iba! ¿Por qué no tienes...? La mesa presidencial tiene que verse, perdona. Tomás, tienes que estar en silencio. Y cuando diga que necesito ayuda con algo, ¿qué diré, Tomás? Necesitas ayuda. Entonces diré, Tomás, ¿qué opinas? Home, yo trobo muy malament, això. Cuando necesite tu ayuda, me dirigiré a ti, ¿vale? Tú no... Te hablaré cuando diga, Tomás, ¿qué opinas? Y entonces tú me darás tu opinión y lo dirás con mucha calma. Y yo lo escucharé y luego diré, vale. ¿Por qué? La hostia, ¿eh? No podemos poner una mesa pegada a esa pared. Sí, por supuesto. Nueva norma. Cuando Tomás hable, no nos volvemos, ni le miramos, ni le escuchamos. Por amor de Dios. Tomás, ahora quiero que hables. Dijiste algo antes. Habla, Tomás, sobre la mesa presidencial. La pondría frente a la ventana. No quiero a esa gente tan cerca de la mesa presidencial. Sus babas podrían tocarme. ¡Ay, mar de Dios, mar de Dios! ¿A quién le importa si los invitados están contentos en su boda? ¿A quién? Yo tengo que estar contenta con los invitados viniendo y trayendo regalos y haciéndome feliz. Me paro y recuerdo el día en que te conocí. Te miré a los ojos y supe que eras el polvo de una noche. ¡La mar del talus! Es sorprendente que hayamos llegado tan lejos. Juro que siempre seré tu apoyo en la enfermedad, la salud, la riqueza y la pobreza. Espero que nunca seamos pobres. ¡Madre de Dios, qué vergüenza, qué vergüenza! El defensor de l'espectador. Natu Chips d'Snats patrocina aquesta secció. I per fi, en el número 1, el millor dels millors, amb tots vostès, la Maria del Braulio. Doncs també hi surten tots un moment o altre del curt jugant al parxís o fent altres coses, com per exemple la senyora Maria. O la senyora Maria. Miri, sóc la senyora Maria, si m'ho dieu, però sóc la Maria del Braulio. La Maria Alba? No, la Maria del Braulio. El meu marit es deia Braulio i em diuen aquest nom perquè així em coneix tothom. Fantàstic. Així com li he de dir jo? Doncs, bueno, digui Maria. A mí me han explicado que hay partidos de niños pequeños donde la actitud de los padres a veces no es demasiado edificante. Es igual, pero es como a Cristiano Ronaldo. Le gusta ganar hasta en los entrenamientos. Directo al estrellado. Pero vienen aquí también a aprender valores, a aprender a estar en equipo. Sí, sí, todos los valores los aprenden, pero también aprenden que el fútbol es fútbol y que hay gente que la competitividad. Es energúmeno. Madre mía. ¿De qué animal son los huevos centenarios que comen en China según su receta tradicional? Gato. ¿Cómo café, se hace arriba, café? Arriba. Parry. Los dos cafés con leche, uno de ellos en vaso. Ay, ¿dónde está Gerard? Paola sí que está un poquito asustada porque es su primera vez, claro. Pero está buena. Por favor. Por favor. Y eso es bien, eso atrae a los clientes. Qué fantástico país. En todo este tiempo que he estado con la obra, combiné con una película que se llamaba Ismael, de Marcelo Piñeiro, que ya se estrenó, y he rodado otra película que se llama...
que se me ha olvidado el título. ¿Quieres que se lo pregunte a mi guionista? Joder, me quedo en blanco. Soy cocinero y ahora, bueno, estoy especializado en sushi, ¿no? Me he metido a hacer sushi. Ajá, y bueno, en mis ratos libres soy DJ. DJ Cactus. Miss Cloud. DJ Cactus. DJ Cactus. ¿Por qué DJ Cactus? Porque pincho que flipas, ¿eh? Basta. Així com li he de dir jo. Pues bueno, digui'm Maria,